Bueno, pues el doctor Gabriel Pérez Corona, que va de la política a lo facultativo y a lo clínico, está hoy aquí en Biosalud. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Muy bien. Mira, pues... Fue día de la enfermera, me decías. Pasó el 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera. 10 días. No es tarde para mandar un saludo y recordar. No, jamás es tarde. Ese batallón hospitalario de los servicios de salud, impresionante. Sin ellas no habría la atención, ¿eh? Y cuando uno tiene que permanecer en un hospital varios días, varias semanas, se vuelve vital el papel de las enfermeras. A veces más que el de los médicos, que llegan, operan y luego ya se van. Sí, yo también, revisar, no tengo duda, ¿eh? Pero con quien todos los días puedes pues mejorar, tener un acompañamiento, ser atendidos, más cuando hay cirugías y cosas así, es con la enfermera. Es con la enfermera, porque aparte ellas son las que tienen la disciplina pendiente. ¿Por qué hay más enfermeras y que la enfermeros? Me parece que en años pasados siempre fue como más tendido a esta expectativa de la esperanza. De la es, mujer, es un problema de perspectiva de género, ¿eh? Sí. Solemos pensar que la mujer es como la responsable de los cuidados. Así en la es. Casa, en las instituciones. Pero yo creo que debe haber una cuestión igualitaria, ¿no? Sí, y sobre todo las... Así como debería haber más mujeres ingenieros. Ah, no, claro. Políticas, que todavía falta. Sí, y sobre todo la guerra. Gobernadores. La guerra, por ejemplo, a los varones pues los utilizaba para el frente. Y a las mujeres, si bien es cierto que estaban en la milicia, bueno, las ocupaban para solventar los terrenos hospitalarios de los heridos. Florence Nightingale. Exacto. Entonces, de ahí es donde se hace un batallón de mujeres. Y después, por uso y costumbre, tradicionalmente, por ejemplo, bueno, pues se tiene a la enfermera como la imagen misma de la salud, de la defensa de del paciente, ¿no? Y entonces, cuidados paliativos, es lo que les... Los cuidados paliativos viene mucho con esto, viene a generar este símbolo de que no ocupas necesariamente ahora, por ejemplo, tener una enfermedad catastrófica para entender que tienes que tener un cuidado como anciano. Entonces, te cambia la idea. Porque los hospitales, y es una mirada que tenemos que hacer en los servicios de salud, los enfermos que han pasado por un cáncer, por ejemplo, hombres, mujeres, por ejemplo, el cáncer de mama, que en su momento por las quimioterapias tan agresivas ocupan servicios paliativos para el dolor, para resarcir la tristeza. En este caso, por ejemplo, pacientes de cáncer gástrico, pacientes operados, que han tenido accidentes vasculares cerebrales y están postrados en cama por largo tiempo, o discapacitados previos. Aquí es hoy donde, o producto de la violencia, porque no necesariamente todos fallecen en un acto. O accidentes. Recordando que los accidentes son los mayores hacedores de discapacitados en nuestro país. Y bueno, si una gente está mucho tiempo acostado, postrado, surgen problemas y padecimientos asociados a eso si no hay los cuidados pertinentes. Te lleva a la malnutrición, porque lamentablemente el paciente que está postrado en cama no tiene habitualmente la nutrición necesaria, la inmovilidad. Y es testigo de que las proteínas te hacen nulo el ejercicio, se te hacen las piernas delgadas, los brazos, ya no se pueden mover. Los pacientes en terapia intensiva o de largas camas, por ejemplo, no son autosuficientes. Las enfermedades crónicas, que después estos temas de la artritis y demás, los pacientes no son autosuficientes para peinarse, para lavarse los dientes, por ejemplo. Entonces, aquí aparecen estos objetivos del cuidado paliativo que son muy claros. Tratamiento de los síntomas, por supuesto, dolor, que déjame decirte que el dolor es una subespecialidad. No necesariamente todos los médicos estamos preparados para que el dolor sea cuidado, sea vigilado, a lo mejor es un paciente, y esto se hace de un cuidado de expertos en dolor, y México es uno de los principales hacedores de médicos que enfrentan muy bien el dolor. Uria Guevara, por ejemplo, Ramón de Lille, grandes ¿cómo médicos se llama la especialidad? Precisamente se llama Medicina y Cuidados del Dolor. Muchos en su momento comenzaron como anestesiólogos, Arnold.
Entonces, ellos son o internistas, entonces ellos son los que se están dedicando precisamente nada más al retiro de dolor en pacientes con dolor cruento, por ejemplo, posoperados o de enfermedades que son muy prolongadas. Aquí, entonces, ya se te juntó una reunión entre soledad, entre años, entre enfermedades catastróficas y la falta de esperanza en muchas de las ocasiones, que esto no promete un buen vivir, porque al final de la vida no sabes cuánto el médico prolonga una estancia dolorosa en un paciente que pudiera ser catalogado como indigno. ¿Y cuándo es el encarnizamiento médico, por ejemplo? Eso también hay que volver a mirarlo. ¿Y cuándo...? ¿Se revisa esto, por ejemplo, en las carreras de medicina? Esto no... Una ética médica también. Esto en ética médica es lo que nosotros ahora y siempre debimos haber llevado a la práctica. Tener estos comités vigentes de bioética con expertos en el tema y asumiendo las posibilidades de una amplitud de visión muy amplia para que los pacientes puedan decidir que a final de cuentas somos nosotros por libre albedrío los que tenemos que decidir. Hoy tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de David Goodall, que murió a los 104 años. Él pide... Científico él, ¿verdad? Científico. Australiano. Completamente convencido de que su vida había terminado. Él pide entonces el auspicio jurídico, civil, completamente legal. Se tuvo que ir a Suiza. Así es. Se tuvo que ir a Suiza para tomar una legislación de que considera esto como una decisión personal y dice que se cansó de vivir. Lo decide y él decide cómo, bajo una consejería, precisamente para no tener dolor, no sufrir ansiedad. Y así él, después de fascinarse de la vida, de tanta ciencia, de tanto tiempo, decide retirarse. Salir del escenario dignamente. Y lo hizo sonoro. Mira que pareciera que a los 104 años el mundo puede dejar de pensar en ti, pero fue tan sabio que a final de cuentas hoy el mundo tiene que cambiar en esta visión de cómo terminar la existencia y la vida haciéndote caso, porque ese es el factor más humilde. Pero las leyes lo impiden mucho. Y los políticos, nuestros legisladores, son muy tibios a la hora de tomar esas decisiones. Este es un ejercicio completamente político, de política pública, de decisión legislativa. Con un marco legal evolucionado. Con un marco legal que te quede muy claro en este México, por ejemplo, adaptado nosotros aquí en América Latina, para que todas las personas que por algún motivo, con argumento, y justifiquen su tenencia de su verdad, de su decisión de vida, puedan terminar ellos de una manera digna, sin dolor, honrosa y jurídicamente sin dejar ningún problema a los familiares. Ya no hablaste de cuidados paliativos, hablaste de otra cosa, pero bueno, se vale. Es junto con pegado. Muy bien. Las decisiones siempre te llevan de un lado a otro. La cama de un hospital es dura. Decidir en el tránsito de una enfermedad tan compleja no es nada fácil. Por eso, así como en donación de órganos, en el ejercicio de tu mejor virtud de pensamiento, es también como debemos heredar cómo queremos morir en caso de que tengas una enfermedad en crisis o que necesites un cuidado paliativo. Muy bien. Señor. A esto deberíamos tender todos. Sí, ese es un país de primer mundo, con una atención personalizada de primer mundo, en estos momentos donde las instituciones pueden no estar tan vigentes en la personalización de las decisiones de un enfermo. Te voy a comentar que en este país ni siquiera los políticos deciden retirarse a tiempo. Ahí andan todavía dando de qué hablar hasta el último minuto. Entonces, si pensaran más en México, sabrían cuándo. El problema es cuando piensan en sus intereses personales y ahí siempre se les prolonga hasta casi la hora de morir. Su vanidad, ¿no? Bueno. El ego es interminable.
Muchísimas gracias, doctor. Espero, señor, que no sea su caso. No. Nosotros seguimos siendo felices y amando la vida. Mira, aprende a vivir y aprenderás a morir. Yo creo que ese es un buen marco. Es una resistencia a lo único que tenemos que hacer es ser felices. La verdad es aprovechar el tiempo, que es maravilloso. Muy bien. Muchísimas, señor, gracias. Ahí estamos. Esto fue Biosalud con Gabriel Pérez Corona, al que veremos aquí dentro de una semana, el próximo martes, si no se atraviesa el quirófano. No, aquí estamos. Regreso con Fabricio Loruso en Trotamundos Político.